Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, su antes y después. En este momento Daniel Bisoño se está haciendo una gran cantidad de cosas en la carita, ¿no? Uh-huh. Porque tiene un nuevo amor. Y entonces vamos a ver su antes y después. Veamos la primera imagen y la transformación de Daniel Bisoño. Así es como lucía en 1997 cuando empezó como conductor del programa Ventaneando, que le quitó el lugar a Alvarito Cueva. ¿Tú te acuerdas? Alvarito se fue, él nunca encajó ahí. Ay, no, mi Alvarito ahí estaba. Alvarito sigue diciendo que Ventaneando no era para él. No era para él, era para Bisoño. Entonces ahí está Bisoño, mira, su primer look era como tipo Walter Mercado, ¿no? Era como... No, como Walter Mercado tenía el pelo así como para arriba, ¿no? Entonces, ¿como qué? ¿Como qué lo calificamos? Pues como baba de... como chupado por un qué? Burrito así, así, ¿no? Una bueno, vaca. Ese fue su primer... ¿Cómo dices este peinado que te la envió una vaca? Ajá. Así todo como babosillo, ¿no? Para abajo. Y mira, mira, siempre en rubio. Siempre en rubio. Rubio. Y luego, ay, mira, ahí ya cambió de look a principios de los 2000 cuando se peleó con Ana Bárbara. ¿Te acuerdas aquel día que llega Irma Serrano, Doña Tiger, del brazo de Ana Bárbara para decirle a Bisoño del huevo y quien lo puso? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pero ella no traía el pelo güero, lo traía más... más oscuro, ¿verdad? O sea que se lo pinta, ¿no? Sí, claro. Claro que se lo pinta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese enfrentamiento donde épico, le di? Épico, que hasta florecitas le llevó a Ana Bárbara. Y, que estaba casi llorando porque Ana Bárbara llegó muy perra, muy, muy para humillarlo. Y le decía cosas así de, es que tú, a ver, dime en mi cara lo que dijiste, dímelo en mi cara. Te faltan. Ajá, te faltan. Y la doña Tigresa, la misma. Le daban a entender que era gay, ¿no? También. Pues como que le faltaba valor, no sé si que era gay, pero que le faltaba valor, eso sí se lo dijo en su cara la Ana Bárbara. Uh-huh. Porque había dicho Daniel Bisoño que Ana Bárbara parecía ovni, ¿no? Sí. Por las operaciones. Pero dicen que eso lo dijo Aurora Valle. No. Pero que la culparon a él. Mira, antes de... me gusta este mensaje de Paco Rivera. Dice, es difícil aceptar la inclusión como nos educaron. Tengo 56 años y me es difícil, pero respeto, aunque a veces se me sale la crítica. Pero ¿sabes qué es lo más padre y lo honesto? Luchar contra eso. Se vale. Se vale por decir, lo menos me equivoco. Hacer el intento, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, aquí vemos a Bisoño peleando con Ana Bárbara. Luego vemos esta imagen cuando ya con su segunda esposa. Aquí también trae el tinte menos güero, ¿eh? Menos güero. Y esos son, ¿qué? Como 10 años después. Presunto culpable, sí, hace como 10 años. Ajá. Cuando estaba... fue el debut de este documental, ¿no? Ahí. Ajá, y luego pues atrás. Bueno. Y acá está el look actual. Y bastantes kilos de más, ¿eh? Ahorita está flaco, ajá. Flaco. Subió luego de peso y ahorita ya volvió a bajar. Uh-huh. Aquí lo estamos viendo en la imagen. Y él, mira, acaba de publicar. La diferencia. ¿Sabes quién es su dermatólogo? ¿Sí? Javier Derma. Ok. Javier Derma. Rapero. Ajá, él es el que lo está tratando la carita, que ya se ha hecho varios ajustillos, ¿no? Padres. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que iba con lentes precisamente porque estaba en tratamiento? Y pues ahora así luce, más delgado. Yo lo veo rejuvenecido. Sí lo veo rejuvenecido al buen Bisoño, ¿eh? Y pues muy enamorado. Y ojalá y un día comparta con de quien esté enamorado, no importando de quién sea, ¿no? Estaría así padre, es. Porque creo que sería un ejemplo para alguien que está en la televisión y que de alguna manera hemos visto un proceso. O sea, la vida de Bisoño podría interpretarse como una vida muy sui generis. El problema es que estos personajes que toda la vida han tenido imagen o fama, o así se han manejado como heterosexuales, al momento de decir que tienen una preferencia diferente, uh-huh, a la que todos pensábamos, pues se les caen los contratos, se les cae el público. ¿Y se si les no? Cae, ¿eh? ¿Y si no? O sea, si es una suposición. Porque yo a Ricky Martin no vi que se le cayera la carrera, ¿no? Bueno, no se le cayó la carrera, pero Ricky Martin ya tenía. ¿No será que suponemos eso? Pero que en la práctica una buena asesoría de imagen pública, o sea, tú, supongamos, él quiere realmente hablar de estos temas y le habla a Álvaro Gordoa, que se especializa en la imagen pública, y lo asesoran correctamente y ya hace esta transición, porque aquí lo que debería de Daniel buscar es la felicidad, tan simple como eso. Y la honestidad. Y si él quiere ser honesto y compartirnos su actual pareja que se ha publicado en revistas, sería padrísimo verlo así. Es que simplemente, por ejemplo, ¿qué le acaba de pasar a Chumel? Uh-huh. Le hicieron la imagen de clasista, de racista y de todo esto por lo del... ¿cómo se llama? El Chocoflan. ¿Y qué hizo HBO? Le quitó todos los programas, uh-huh, y ya no le renovó el contrato.
se le cayó. Entonces, eso es a lo que más horror le tiene. Porque además todos tendríamos que entender que no todo es blanco y negro, sino hay una gama de colores. Habría que empezar a educar a las empresas, ¿no? Que los patrocinan. Es lo que te decía, cursos, pero no solo, también a lo mejor entonces no aplica solo para el talento, para los conductores. ¿Cuántos? Aplica para los ejecutivos. ¿Cuántos famosos? Yo he sabido de algunos famosos que viven aterrados de que se descubra su verdadera sexualidad. Muchos, porque son galanes de telenovela.